Es muy buena la idea. Ahí sí. Ay, me encanta que lo diga en inglés, más encima Zoom, así como estamos grabando. Muy Yo bien. no sé ni Voy muy aquí bien continuar, nadar. supongo, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer para iniciar, como siempre, va a ser una encuesta. Así es que le voy a pedir a Isabel ahí que lance la encuesta. Señora Vamos. Luisa tiene una consulta que vi que tenía la mano como levantada. Disculpe, ¿le puedo hacer una pequeña sí, una sugerencia, señorita Paola? Dígame. Usted habla demasiado rápido, yo la capto el 90%, pero Ya, de voy a hablar repente, más lento. claro, a los adultos Perfecto. mayores somos más lentos en ir reconociendo las ideas. Ni Entonces, un por problema. favor, disculpe la sugerencia. No, pero por favor, al contrario, no se preocupe, vamos a ir más lento. Un poquito menos. Entonces, sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una encuesta, que es lo primero que les vamos a pedir. Atención entonces a lo que está apareciendo en pantalla. Hay ahí la primera pregunta, dice, ¿usted está hoy conectado a esta charla con? Y puede seleccionar más de una respuesta. Queremos saber si usted está conectado hoy día desde un celular, desde un computador o un notebook, desde una tablet o desde otro celular. Puede ser que alguien le haya prestado otro celular y que usted esté con un celular en la mano, pero esté conectado desde otro. Esa es la primera pregunta. Queremos saber desde dónde están conectados a la charla de hoy. La segunda pregunta tiene que ver con el teléfono celular que usted maneja. Dice la pregunta, ¿su teléfono celular tiene lector de huella digital? Que es este botoncito que sale atrás donde uno pone el dedo para que el teléfono de repente se encienda, se prenda, si es que usted lo tiene habilitado. Esa es la segunda pregunta. Y ahí las ¿Dónde sale respuestas el son mío? sí o no. Deberían estar apareciendo en pantalla. Cualquier cosa ahí van preguntando si no les aparece o algo. La tercera pregunta tiene que ver con el ejercicio práctico de hoy, que dice, ¿está usted dispuesto a participar de un ejercicio práctico con su celular para aprender a privatizar WhatsApp? Y ahí también la respuesta es sí o no. Los invitamos entonces, esa pregunta para nosotros es fundamental para ver si hoy hacemos ese ejercicio práctico o si solamente lo dejamos expositivo para que usted pueda aprender lo que queremos enseñarle. ¿Sí? Y la cuarta pregunta, la última, dice, ¿sabe usted ver la foto de un contacto en WhatsApp? Cuando usted tiene ahí un contacto, alguien que se agregó a su teléfono, ¿sabe cómo ver la foto? ¿Usted sabe cómo entrar para poder ver quién es la persona del número? Estas son las cuatro preguntas entonces. Tenemos recién ocho votaciones, así es que vamos a ir esperando. Tómese su tiempo. Cualquier cosa nos consulta. Vamos a ir esperando entonces los resultados antes de comenzar con la charla. Ahí ya tenemos 14 de 19, que ya es bastante. Nos faltan poquitas personas que respondan. Así que vamos a esperar un minuto más. Y ahí les compartimos los resultados de la encuesta o la votación. Sí, yo creo, Isabel, que nos quedamos ahí con ese porcentaje, que es un 73% de los que están aquí presentes, así es que podemos finalizar y compartimos los resultados. Ahí estamos, ¿se ven? En pantalla entonces, ahora ustedes pueden observar los resultados de la encuesta. En la primera pregunta dice, ¿usted está hoy conectado a esta charla con? Y tenemos que un 57%, 8 de los que están hoy día aquí dijeron que están conectados desde su celular. Hay cuatro personas que están conectadas desde un computador y hay dos personas que están conectadas desde una tablet. Esa información para nosotros es importante hoy día porque muchas de las cosas que les vamos a enseñar hay que hacerlas con el celular. Entonces, la idea es que
Si ustedes en su mayoría están conectados con un celular, la idea es que hoy día solamente observen y tomen nota de nuestra capacitación, pero no se salgan de la charla para hacer lo que nosotros les vamos a enseñar, para que no se desconecten, ¿sí? Eso es importante. Número 2, dice, su teléfono tiene lector de huella digital y tenemos que 8 personas dicen que no y 6 personas que sí, así que ahí tenemos un porcentaje que es bastante cercano. Un 57% no tiene lector de huella digital, que eso también es un antecedente importante para nosotros. La pregunta 3, que tiene que ver con este ejercicio práctico, ahí tenemos, eso sí, un 100% que nos dijeron que quieren participar, así es que les agradecemos entonces. Ahí les vamos a contar de qué se trata. Es un ejercicio práctico simple, sencillo, que lo vamos a hacer lento para que usted se dé cuenta lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y la idea es que hoy día pueda aprender lo que más se pueda con las sugerencias o recomendaciones que les vamos a entregar. Así que súper bien ahí con esa respuesta en la número 3. Y la última, la 4, dice, ¿usted sabe ver la foto de un contacto en WhatsApp? Y tenemos ahí un empate absoluto. La mitad sabe y la mitad no sabe ver la fotografía de un contacto en WhatsApp. Así que súper bien, Isabel. Con eso ahí la sacamos. Andrés ahí probablemente ya tomó nota también de los resultados, así es que con esa información entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla entonces. Cualquier cosa, cualquier problema con las diapos, yo soy la encargada, así es que ahí me avisan. Voy a quedarme solo yo en pantalla para poder ir viendo la presentación, así es que a partir de este momento les sugerimos que dos cosas importantes. Una, si pueden tener una libreta a mano, un lápiz para tomar nota, para ir anotando. De nuevo, les comentamos que esta charla o capacitación está siendo grabada. La idea es que usted la pueda volver a ver con detenimiento, que la pueda ver en su tiempo, que la pueda retroceder, volver a mirar para ir haciendo con su celular lo que nosotros les vamos a plantear hoy día paso a paso, de manera de lograr privatizar su WhatsApp, que es lo que les queremos enseñar hoy. La charla de hoy entonces, como ven en pantalla, se llama Privatizar redes sociales. La presenta el grupo Protege tu Huella y estamos aquí Andrés y yo, ahí están nuestros nombres, Paola Vera Toledo, soy la presidenta de la fundación, Andrés es el vicepresidente de la fundación y nuestra intención hoy día, al igual que en las charlas anteriores, es ojalá traspasarles la mayor cantidad de información que les pueda ser útil para que evitar estafas, que es lo que más hemos conversado, para evitar que personas que no corresponden los contacten por WhatsApp y les puedan llegar a solicitar información, dinero o cualquier cosa que signifique que les va a afectar emocional o económicamente, ¿cierto? Que es igual de importante. Entonces, les voy a presentar la agenda para hoy, para que tengamos un orden respecto de lo que vamos a hacer. Vamos a tener una encuesta inicial, que ya la tuvimos. Vamos a presentar a continuación un consentimiento informado, que significa que el grupo Protege tu Huella se compromete a hacer un ejercicio práctico con ustedes bajo ciertas condiciones, que se las vamos a presentar en pantalla en unos momentos. La próxima parte tiene que ver por qué privatizar. Les vamos a explicar un poco por qué la importancia de que cuidemos la información que estamos entregando a otras personas, la información que compartimos en redes sociales, por qué es importante cuidarla y privatizarla. Y de ahí nos vamos a ir de lleno con las recomendaciones para privatizar WhatsApp. ¿Qué puedo hacer yo en mi teléfono para dejarlo lo más privado posible de forma de evitar que me lleguen a pasar estafas o que me contacten personas que no me tienen que contactar porque tienen alguna intención que no corresponde, ¿sí? Y vamos a terminar este ejercicio con un ejercicio práctico que Andrés nos va a acompañar. Recuerden que Andrés está ahí en el chat, en cualquier cosa, si levantan la mano él me va a interrumpir y me va a decir, Paola, hay una pregunta. Así es que, por favor, siéntanse en la libertad de, en cualquier momento, levantar la mano o escribir ahí en el chat y Andrés va a juntar las preguntas y después, llegado el momento, las vamos a ir respondiendo. Y lo último de la charla de hoy es la verificación de dos pasos que está en WhatsApp y que recomienda WhatsApp para poder privatizar nuestra red social, pero es
desde mi punto de vista, y con Andrés lo conversamos, es un tanto compleja de ejecutar. Por lo tanto, esta sí yo les voy a pedir en particular que no la hagan hoy día en la charla, que observen cómo se hace. Yo les voy a contar de qué se trata y para qué se ocupa, y que si usted la quiere implementar, la implemente, pero después. Que después vea el video y diga, ya, la Paola me convenció, así es que voy a implementar esta verificación de dos pasos y voy a seguir paso a paso lo que dice el video de hoy para poder ponerla en ejecución. ¿Sí? Esa es entonces nuestra agenda de hoy. Vamos a partir entonces con este consentimiento informado. Este es entonces un consentimiento informado del ejercicio práctico que vamos a realizar hoy. Y ahí dice, yo se los voy a leer. Dice, mediante la presente pantalla, porque lo estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Esto generalmente se hace en papel cuando uno tiene una charla con las personas enfrente, con una charla presencial. Mediante la presente pantalla, el grupo Protege tu Huella se compromete a realizar un ejercicio práctico utilizando sus números de teléfono solo para efectos de este ejercicio en particular. Protege tu Huella, nosotros no compartiremos ni almacenaremos estos números. SENAMA no tiene participación ni responsabilidad alguna en este ejercicio práctico. Y el grupo de WhatsApp, el que vamos a hacer para este ejercicio práctico, será creado en esta charla y será eliminado también al final de esta charla. El ejercicio práctico se trata de hacer un grupo en WhatsApp en el cual ustedes serán incluidos y les vamos a enseñar qué es lo que hay que hacer cuando eso pasa, cómo tienen que enfrentarlo, y una vez que terminemos el ejercicio práctico, este grupo se va a desarmar, ¿sí? No va a existir. Nosotros no nos vamos a quedar con sus números y ustedes tampoco se van a quedar con los números de los que aparecen en el grupo, ¿sí? Eso es importante. Entonces, dicho este consentimiento informado, en el cual nosotros como grupo nos comprometemos a no mal utilizar sus números de teléfono, vamos a partir la charla comentando de por qué hay que privatizar, por qué es importante privatizar. Lo primero, hay que privatizar todo lo que tengamos en el celular, lo más que podamos, porque así usted tiene el control de la información que usted comparte. Una de las cosas que hemos hecho con Andrés en colegios, en instituciones, es explicarle a las personas por qué es tan importante, por ejemplo, que no compartan información personal en Facebook o en WhatsApp. Pero en Facebook pasa y pasa muy comúnmente que las personas comparten una foto en su casa, se toman una foto con un amigo o con una familia, y dicen, aquí estamos en la casa, y sale el frontis de la casa, aquí está mi nieto en el primer día de colegio, estoy tan orgullosa, y sale la foto del nieto con el colegio donde va, y así la persona que ve dice, este es su nieto, va en tal colegio, yo puedo ver, puedo distinguirlo del resto, y uno de repente no se da cuenta. Pero las personas que tienen malas intenciones sí se dan cuenta y esta información la pueden ocupar en contra y pueden hacernos una estafa solo con la información que nosotros compartimos. Por eso es súper relevante que usted, antes de poner cualquier cosa en cualquier red social, siempre piense que mientras menos comparta, más información, más control tiene de lo que usted quiere compartir. Por lo tanto, la invitación es a que comparta lo menos posible su información personal. Tal como lo había señalado, porque es importante tener todo privatizado, porque mientras menos compartamos, más protegidos estamos. Nosotros somos los primeros, y hay estadísticas respecto de las personas que son estafadas, por ejemplo, por teléfono, cuando les hacen el cuento del tío. La gran mayoría de las personas que son estafadas, las estafan porque hacen una recopilación de la información que las mismas personas ponen a disposición en redes sociales. De redes sociales sacan que usted tiene un sobrino que se llama Juan, de redes sociales sacan que su hija estudia en la universidad, de redes sociales sacan, por ejemplo, que usted vive en cierta comuna en particular y después usted lo llaman y le dicen, no, pero si yo conozco a su sobrino Juan, pero si yo sé que su hija está en la Universidad de Chile, pero si yo sé que usted vive en Calama. Entonces uno dice, pero ¿y cómo sabe eso? Yo lo puse y no me di cuenta, ¿sí? Entonces es importante que compartan lo menos posible en redes sociales. Además de eso,
Cada vez que usted comparte o que usted pone información en el teléfono, tiene que cuidar su teléfono, porque ahí no solo, y probablemente ustedes ya lo sabrán, no solo tienen los números, los contactos, las comunicaciones, los chats que tiene con su familia, sino que muchas veces también guardamos información personal importante. De repente hay personas que le sacan una foto, por ejemplo, a sus tarjetas de crédito, por si se le pierde la tarjeta. Gran error, porque si le roban el teléfono y ven las fotos, van a tener acceso a su tarjeta de crédito. No lo haga. No anote las claves de sus cuentas en cualquier bloc de notas del teléfono. El teléfono a veces da la posibilidad de que usted anote ciertas cosas, anote las cosas comunes y corrientes, las cosas que tiene que comprar en el supermercado, el cumpleaños de un amigo, cosas que si alguien encuentra su teléfono, si se lo roban o si se le pierde, no puedan malutilizar esa información. ¿Sí? Por eso es importante que protejamos nuestro teléfono y que protejamos también la información que tenemos en el teléfono. ¿Sí? Espero haya quedado lo más claro posible de por qué es importante privatizar. Esa era la primera parte de la charla. ¿Por qué es importante privatizar? Mientras menos información pongamos, más protegidos estamos. ¿Sí? Eso es lo más importante. Vamos con la segunda parte, que es privaticemos WhatsApp. Paola, ¿qué podemos hacer para poder tener una red social como WhatsApp que nos permite comunicarnos con muchas personas? ¿Qué podemos hacer entonces para que esto esté lo más protegido posible? Lo primero, les vamos a enseñar a ocultar su foto de perfil y otras cosas. ¿Por qué, Paola, es importante ocultar mi foto de perfil? La foto de perfil es aquella que aparece cuando alguien me agrega mi número a su teléfono, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer en el ejercicio práctico. ¿Por qué es importante ocultar la foto? Porque también se ha comentado entre las personas que les han hecho estafas que muchas veces los estafadores sacan números de cualquier parte. Usted sabe que su número no es privado, su número está en un montón de partes. Y la gente que estafa busca estos números y busca en particular a las personas, por ejemplo, que pertenezcan de un rango de edad de más de 50, por ejemplo. ¿Sí? Porque es más fácil, en teoría, estafarlos porque la información que comparten ya está disponible. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos ingresan los números de WhatsApp y lo primero que hacen es ver su foto. Si ellos ven su foto y dicen, no, esta persona parece que tiene, a ver, sí, 70 y tanto, le voy a escribir al tiro porque no va a entender nada de lo que yo le voy a decir y va a caer al tiro. ¿Cómo podemos evitar que eso pase? Vamos hoy día a aprender a ocultar nuestra foto en WhatsApp. Paola, ¿significa que mi mamá, mi hermano, mis sobrinos no me van a poder ver? No. Significa que cualquier persona nueva que se ingrese a su teléfono no va a poder ver su foto. Me voy a bajar en la parada. Lo acepte como contacto. Voy a pasar. ¿Sí? Isabel, porfa, ¿podrías silenciar los micrófonos? Parece que hay algún micrófono ahí abierto. Voy a silenciarlos, pero se te va a silenciar a ti, así que ahí. Ahí sí. Tienes que desactivar. Ya ahí sí. Sí, ya estoy lista. Entonces, lo primero, y volvemos al mismo comentario, vamos a explicar hoy día cómo podemos ocultar nuestra foto de perfil. Repito entonces, la foto de perfil que vamos a ocultar es para que no la vean los contactos nuevos, las personas externas nuevas que nos van a escribir. Cuando, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que hoy día nosotros vamos a aprender esto, lo vamos a hacer en el teléfono, y mañana mi sobrino me escribe. Me dice, tía, por favor, acépteme para poder conversar con usted. Y usted sabe que es su sobrino, porque usted lo llamó por teléfono, conversaron. Cuando usted acepte a su sobrino, allá a su sobrino le va a aparecer su foto. Pero hasta que usted no lo acepte, a su sobrino no le va a aparecer su foto, ni a nadie, porque esa es la idea, ¿sí? Lo que queremos es evitar que cualquier persona pueda estafarlo con el solo hecho de ver la fotografía que usted tiene asociada al número de teléfono. Para ello, insisto, vamos a hacer ahora un ejercicio donde les vamos a ir mostrando lo que hay que hacer. No es necesario que lo haga ahora, pero sí es necesario que vaya tomando atención y que nos comente si se entiende para poder después ver el video y hacerlo con su teléfono. Nuestra idea es que usted después de esta charla
vea el video en un computador y tenga el teléfono en la mano y que vaya haciendo lo que usted va viendo en el video. ¿Para qué? Para poder lograr proteger la red social de WhatsApp, como nosotros se los vamos a indicar a continuación. El paso uno, entonces, insisto, no es necesario que lo haga ahora, lo puede ir haciendo después. Vamos a ver que solo sus contactos puedan ver la información y su fotografía. En pantalla tenemos una foto de WhatsApp, que en este caso es de mi teléfono, está ahí difuminado, ¿cierto? Las personas con las cuales yo me comunico. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a esos tres puntitos que están ahí a mano derecha. Eso es lo primero que hay que hacer. Cuando uno ingresa en esos tres puntitos, y ese es el paso número dos, aparece esta ventana donde hay varias cosas y entre ellas dice nuevo grupo, sale también nueva difusión, WhatsApp web, mensajes destacados y ajustes. Entonces nos vamos a meter ahí justamente en ajustes. Ese es el segundo paso. Repito, no lo tiene que estar haciendo ahora, lo puede hacer después. Lo importante es que vaya entendiendo el paso a paso para que después usted lo pueda hacer en la casa con tranquilidad. Segundo paso, entonces, ajuste. Tercer paso, nos va a aparecer la fotografía que tenemos en pantalla, sale ajustes con todas estas cosas y nos vamos a ir a la primera opción que dice cuenta. Entonces tenemos ahí ajustes y después cuenta. El próximo paso, el paso número 4, vamos a acceder entonces a cuenta y nos vamos a meter en privacidad. Nos avisan, por favor, por el chat, si es que va quedando claro. Cualquier cosa ahí nos van consultando. El paso 4, entonces, ingresar en privacidad. El paso 5, una vez que ingresamos a privacidad, nos vamos a meter a esta parte que dice foto de perfil. Y atención con esta pantalla, porque cuando uno ingresa a privacidad en WhatsApp, aparece todo lo que está en pantalla, ¿cierto? Aparece hora de última vez, foto de perfil, info y estados. Esto por configuración original siempre está configurado para que todas las personas lo puedan ver. Y lo que nosotros les vamos a enseñar es que hoy día usted deje todas estas cosas configurado para que solo sus contactos lo puedan ver y tener acceso. Paola, ¿para qué me sirve esto? Para que si alguien que no es contacto suyo, ¿qué significa que sea contacto? Que usted lo aceptó en su teléfono, que usted sabe quién es. Solamente las personas que usted conoce van a poder tener acceso a esta información. ¿Cuál es esta información? Su foto de perfil. La información que usted tiene en el teléfono, que de repente uno pone, por ejemplo, yo puedo poner Paola, profesora de inglés. Esa información solamente la pueden ver mis contactos, no alguien que no sea mi contacto. La hora de última vez conectado, eso también es importante. Uno de repente puede meterse a WhatsApp y puedo, por ejemplo, escribir o entrar al chat con mi mamá y yo puedo ver la última hora en que mi mamá se conectó. Entonces puedo decir, a ver, lleva como 20 horas desconectada, habrá pasado algo, se le habrá perdido su teléfono, a lo mejor algo pasó y empiezo a llamar porque es mucho tiempo. Últimamente, y hay estadísticas también que lo demuestran, que en Chile y en el mundo, las personas no pasan más allá de 3 horas sin haber estado conectado en WhatsApp. Es muy raro que alguien que ocupa WhatsApp pase muchas horas desconectado de WhatsApp. ¿Para qué nos sirve también esa hora de última vez? Para que, por ejemplo, si yo le escribo a alguien y no me contesta, y pasa un rato y yo le vuelvo a escribir y no me contesta, yo arriba puedo ver la hora, la última hora en que esta persona se conectó. Y puedo decir, es que no ha visto el teléfono, por eso no me ha contestado. No es que no quiera, es que no ha visto el teléfono en 4 horas, por ejemplo. ¿Sí? A lo mejor fue a comprar y se le quedó el teléfono, a lo mejor se le quedó en la casa de la amiga, a lo mejor se le perdió. Entonces tenemos cierta información que WhatsApp siempre está entregándole a otras personas, pero que no siempre sabemos que estamos compartiendo esa información. Entonces, volviendo a la pantalla que está ahí, lo primero que vamos a hacer, y por eso lo tengo en verde, todas estas funciones usted las puede dejar más privatizadas con el siguiente paso. Después de hacer clic en foto de perfil, nos vamos a ir a esta foto, va a aparecer foto de perfil y salen estas tres opciones. Salen todos, mis contactos y nadie.
La idea es que usted deje todos estos pasos habilitados y configurados con solo mis contactos. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Si usted, por descarte, WhatsApp viene configurado para que todo el mundo tenga esa información. Todo el mundo puede ver mi foto, todo el mundo puede ver mi estado, cualquiera que tenga mi número puede ver mi última hora de conexión, etcétera, etcétera. WhatsApp está pensado así porque es una red social. Quiere que todo el mundo hable con todo el mundo. Pero lamentablemente hemos visto que eso ha hecho y ha derivado en que, por ejemplo, se creen estafas y nos llamen diciendo mentiras, pidiendo plata, por ejemplo, que es lo que queremos evitar. Entonces, la primera recomendación en este paso a paso es que dejemos configurado WhatsApp para que solo los contactos puedan tener acceso a esta información. Entonces, usted ahí en el paso 6 hace clic en mis contactos y con eso deja listo que solo sus contactos puedan ver su foto de perfil. ¿Sí? Ahí estaba la primera recomendación. Por favor, cualquier duda, espero que haya sido paso a paso clarito. Les pedimos que no lo hagan ahora necesariamente en esta charla porque vamos a ir por una cuestión de tiempo, vamos a ir pasándolo, ¿cierto? Uno a uno, pero esperando que se haya entendido la importancia de por qué tenemos que privatizar la foto. Es importante que cuidemos nuestra foto en WhatsApp para que no nos estafen, para que no nos manden información que no corresponde, ¿sí? ¿Vamos ahí bien? ¿En el chat no hay nada? ¿Parece que no? No. No, nada en el chat. No, súper. La segunda recomendación, que también esto pasa, es cómo podemos ver que hay sesiones activas de mi teléfono. Paola, ¿qué es una sesión activa? Los que trabajamos con un computador, generalmente tenemos instalado en el computador una aplicación que se llama WhatsApp Web, que es WhatsApp para el computador. Y nosotros tenemos instalado WhatsApp en el computador y de esa forma escribimos desde el computador y les llega a las personas al teléfono, que es más simple, es más rápido, es más grande, ¿cierto? Lo podemos ver en una pantalla grande. Y lo que se hace es que uno replica el WhatsApp del teléfono, uno lo pone en la pantalla del computador. Por lo tanto, está replicado. Hay dos WhatsApp del mismo número, pero está dos veces. ¿Qué pasa con eso? Que si, por ejemplo, en algún momento usted le prestó el teléfono a alguien, se lo prestó a, qué sé yo, a un sobrino, a su nieto, a un amigo, y esta persona tenía abierto WhatsApp Web, esta persona pudo haber replicado su WhatsApp en el computador sin que usted se hubiese dado cuenta. Hay muchas personas de repente que tienen sesiones activas en otros computadores y que no saben que tienen una réplica. ¿Cómo podemos saber si nuestro celular está replicado en un computador? Eso es lo que les vamos a explicar a continuación. El paso número uno para saber si es que mi teléfono está replicado en un computador es, al igual que la anterior, es irnos siempre a estos tres puntitos arriba a la derecha. Esto es lo primero que hay que hacer para ver cualquier configuración en WhatsApp. Nos vamos entonces a los tres puntitos. Paso número dos. Después de eso, nos vamos a ir a la opción que dice WhatsApp Web, que es la tercera. Dice nuevo grupo, nueva difusión, WhatsApp Web. Vamos a apretar ahí. Después de eso, nos va a aparecer la siguiente pantalla. Y en la siguiente pantalla nosotros podemos verificar si es que nuestro celular, nuestro WhatsApp que tenemos en el celular, está replicado en algún teléfono, en algún computador, y cuántas veces está replicado y cuándo fue la última hora que se conectaron. Lo que tienen en pantalla ahora dice, tal cual ahí arriba dice, computadoras con sesiones abiertas. Significa que mi teléfono está replicado en alguna computadora. Y ahí dice que estaba replicado dos veces, en dos, ¿cómo se llama? En dos opciones de computación distintas, en dos navegadores distintos, esa es la palabra, en dos navegadores. Significa que mi teléfono, yo no sabía, está replicado en un computador. Alguien está mirando mi WhatsApp sin que yo lo sepa, ¿sí? Entonces, si aparece esto, ahí va a salir la última vez que se conectaron desde mi teléfono. ¿Cuál es el peligro que su teléfono esté replicado en un computador? Que, por ejemplo, desde el computador yo le puedo hablar a cualquier persona que usted tenga en su celular en WhatsApp.
y a la persona le va a salir como que usted le está escribiendo, que es una de las razones de la última estafa, cuando les roban el número de WhatsApp, esto es lo que hacen. Entonces, ¿cómo puedo yo saber, Paola, si eso me está pasando? Usted siga los pasos que acabamos de describir y va a lograr saber si su teléfono está replicado en un computador. ¿Y qué tengo que hacer cuando eso pasa? Porque, está bien, acabo de saber que está replicado. ¿Ahora qué hago? Bueno, ahora les vamos a enseñar cómo se sale de eso. Ahí mismo, en esa misma pantalla, al final, observen que sale la opción cerrar todas las sesiones. Si bien esta pantalla me dice en qué computador estoy replicada, abajo dice cerrar todas las sesiones. Y ahí es donde yo voy a hacer clic. Y al hacer clic, al cerrar todas las sesiones, lo que yo hago es desaparecer mi celular del computador que estaba replicado. Ahí dice cerrar sesión en la computadora y yo le voy a apretar cerrar sesión. Y con eso desconecto mi teléfono del computador en el que estaba replicado. Y hasta ahí no más llegó la estafa porque no van a poder seguir escribiendo o no van a poder siquiera intentar escribir desde mi celular. ¿Sí? Espero que haya quedado claro cómo se hace paso a paso. A lo mejor voy un poco rápido, insisto, por el tiempo para poder explicarles todo lo que queremos, pero recuerde que la idea es que usted pueda ver de nuevo este video y que vaya junto conmigo haciendo el paso a paso para comprobar que esto no le esté pasando a su teléfono. Paola, si yo me doy cuenta, yo voy a ver el video, hice todo lo que tú me dijiste y no, mi teléfono no está replicado. Súper bien, pero no se quede tranquilo. Una vez a la semana, cada 2 semanas, métase, hágalo de nuevo y verifique que su teléfono no está replicado. ¿Sí? Es importante y es un ejercicio que tenemos que hacer cada una vez a la semana, cuando podamos, para darnos cuenta que nadie ocupó nuestro teléfono, que nadie lo replicó en un computador. ¿Sí? Ahí está entonces cómo podemos evitar que nuestro teléfono esté replicado en un computador en WhatsApp. Paola, sorry. Dime. Disculpa, tengo un comentario en el chat de Senama Arica. Dice, a nosotros nos llegó un mensaje que pide el código y nos robaron el WhatsApp. Eso también empezó a llegar a los mayores mensajes solicitando ese código. En la coordinación le señalamos que no hagan caso de esas cadenas o no hagan caso nunca de entregar ese código que llega por SMS. Exactamente, eso es súper importante. Cualquier cosa que les pidan con referencia a WhatsApp, usted elimine, olvide, no pesque, no haga caso de nada, a menos que sea usted la persona que solicita tal código de desbloqueo. Porque esa es una de las cosas que piden justamente para poder replicar el teléfono. Dime. La Kim por acá, esperamos chiquito. ¿Sabes lo que pasa? Que acá muchos de los clubes hacen ese tema de, esperamos un poco, bajar el volumen a la otra clase. Tenemos que respetar. Ya, ahora sí. Pasa que hay varios niños, hay varios adultos mayores que mandan cadenas. Así como, mira acá y te dará la luz del día. Cualquier otra cosa, sí. Yo sé que hay algunos que les encanta mandarse oraciones y cosas, pero nosotros siempre les decimos, traten de no, si no es alguien confiable que les manda la información, no lo abren o no lo miren. Porque ellos, yo les dije, me mandaron uno hace un par de semanas y me di cuenta de que era el que había salido en la PDI, porque acá la PDI circuló un video. Que nosotros igual se lo hicimos llegar a ellos, no recuerdo si fue en marzo o febrero, porque desde ahí que ya había empezado el tema. Entonces, muchas veces mandan cadenas, y cadenas con puros links, y eso es lo que nosotros siempre decimos, no abran, porque puede ser un virus, pueden robarles información, puede ser quizá alguna broma, y realmente como que no toman mucho caso a eso, o archivos muy grandes. Los archivos muy grandes, exactamente. Sí, es súper importante, nosotros se lo hemos comunicado en todas las charlas, que no abra nada que usted desconozca, no abra nada que usted desconfíe, porque puede ser, y eso pasa, eso es verdad, es absolutamente verdad, que ustedes pueden robar la información de su teléfono, pueden bloquear su WhatsApp, y ahí usted no tiene cómo reaccionar, dice, chuta, ¿ahora qué hago? No puede hacer nada. Y ahí es donde justamente estas personas que estafan
copian nuestro número y les empiezan a escribir a las personas que nosotros tenemos en WhatsApp. Así que muchas gracias por el comentario, porque es justamente lo que tenemos que evitar. El ejercicio práctico de hoy día tiene harto que ver con eso, para ver si aprendemos entonces a no pescar cuando nos manden este tipo de cosas, o simplemente bloquearlas, que es lo que también podemos hacer, ¿sí? Así que muchas gracias por el comentario. Andrés, ¿hay otra? ¿Algo? No, nada más por el chat. Y yo quiero hacer una consulta. Perdón. Dígame, señora Luisa. ¿Yo puedo tener mi WhatsApp en forma estable en mi computador personal? ¿Sí? ¿En mi notebook? Sí. Ya, entonces siempre me puede aparecer una, que sería la mía. Claro. Si hay más de una, cierro todo y después lo restablezco nuevamente. Exactamente. Así es. Así es. Lo importante es que usted siempre verificando que la sesión que está abierta sea la suya. Porque si hay más de una, usted dice, no, cierro todo y entro de nuevo, pero entro yo nomás de nuevo. ¿Sí? Correcto, por si acaso. Gracias. ¿Sí? No hay problema. Vamos entonces a este ejercicio práctico. En estos momentos, por favor, les solicitamos que tomen sus celulares, porque Andrés ahí con su magia desde Santiago está ahora armando un grupo nuevo. Y les va a aparecer en su teléfono celular. Así que, atención, el grupo se llama Ayuda para Postular al IFE. ¿Qué más al día y qué más actualizado que eso? Sí, exacto. Ayuda para Postular al IFE. Sí, estoy creando ahora el grupo, pero antes de crear el grupo, solamente algunas como cosas que me di cuenta cuando fui agregando los números de teléfono, que ya tenemos el consentimiento, ¿cierto?, para crear este grupo de ejemplo, y después lo vamos a eliminar. Pero algunas cosas, por ejemplo, que yo me di cuenta, porque yo en este teléfono que estoy usando para el ejercicio, agregué a todos los contactos que me enviaron. Por lo tanto, yo los tengo como contactos, pero ustedes no me tienen como contacto a mí. Y como yo los agregué como contactos, yo puedo ver de 28 contactos a 23 contactos, yo les veo la foto. Veo que tienen su foto familiar, su foto de perfil, no, veo que tienen algún dibujo por ahí, ¿cierto? Y solamente hay 5 contactos que no les veo la foto. Puede ser porque o no subieron foto o tienen ya la opción esta que comentaba Paola, ¿cierto? Que es que solamente los contactos puedan ver la foto. Así es que por lo menos partimos con eso, y ahora en este momento estoy creando el grupo. Una consulta mientras. Yo nunca he subido foto, ni en Facebook ni en WhatsApp. Perfecto. Así debería ser. Perfecto, sí, muy bien. Otra cosa, a la mayoría le llegó la invitación y solo a 2 números no los pude agregar. Eso quiere decir que en algún minuto antes o en la charla de ahora, ¿cierto?, dejaron su configuración para que solamente los contactos los puedan agregar a grupos. Así es que, bien por ahí, y a las personas que ya le apareció el grupo, Paola va a seguir con el ejercicio práctico. Así es, entonces... Ya buenos tenemos días ¿quién es? A todos. Juan Luis, buenos días, señora, buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Entonces, ya tienen en sus celulares este grupo nuevo que se llama Ayuda para Postular al IFE. Por favor, tome su celular, mire que esté el grupo, avísenos ahí por WhatsApp, o sea, por WhatsApp, por chat, y dígame, Paola, sí, aquí está. Pongan ahí dedito para arriba que tienen el grupo ahí en sus celulares. Vamos a ver. Si nos pueden mostrar, ¿les apareció el grupo? ¿Sí? ¿Sí? Súper. Aparecimos ahí todos, la gran mayoría. Estos números los tomamos de cuando ustedes se inscribieron para esta charla, por si acaso. ¿Sí? Y de nuevo, ¿dónde tranquilidad. ¿Dónde tengo que ver? ¿Dónde tengo que ver? ¿En su WhatsApp debería aparecer un grupo nuevo? Ah, me voy a meter a WhatsApp entonces. Claro. Ahí les vamos a dar un minuto para que se metan a WhatsApp, porque vimos también que hoy día en esta charla hay varios de ustedes que están conectados desde el teléfono, entonces van a tener que como salirse de la charla y entrar a WhatsApp, que es lo que no queríamos, pero solamente para comprobar que les apareció un grupo nuevo, sin que usted lo haya pedido, usted no le dio el número a nadie y de repente le apareció un grupo en su celular. ¿Sí? No me aparece. Yo estoy en el tablet, Jacobo. ¿Tengo que buscar? ¿Le pongo el nombre para buscarlo? No, nada. Usted, señora Civil, ¿es cierto? ¿Usted le dio el número cuando se inscribió? ¿Entregó su número de teléfono? Sí. No. Yo no.
Ah, ya, por eso no está. Sí, recuerden que este ejercicio está hecho con los números de teléfono que mandaron la solicitud para inscribirse en esta charla. Ahora, lo que podemos hacer para poder hacerlos partícipes de este ejercicio es que usted puede anotar su número de teléfono en el chat. ¿En cuál chat? Andrés, aquí en la pantalla hay un chat. Ya. Ahí hay un chat, usted puede poner ahí su número y Andrés los va a meter en el grupo solo para el ejercicio práctico, después lo vamos a eliminar. Ay, ¿cómo esto? A verla usted. Aquí está. Ahí, señora Luisa, ¿sí? ¿Pudo? Sí, estoy intentando, ¿sí? Porque ahora la tengo prendido en el notebook también. Muy bien. Señorita Paola, dígame. ¿De qué sé? ¿Le hago clic al reportar o al OCA para aceptarlo? Al OCA todavía, porque la idea es que usted lo acepte y ahora le vamos a enseñar a salirse del grupo. Ya, al OCA, ya. Sí, ya, póngale OCA nomás mientras. Ya, porque ahora le vamos a enseñar a que usted mire el grupo, que vea que tiene ciertas características y les vamos a enseñar a que salga del grupo, que es lo que tiene que hacer, ¿sí? Así que ahí nos vamos a demorar un minuto porque nos están mandando algunos números de teléfono que Andrés en este momento está ingresando para poder hacer el ejercicio práctico. Mientras los que ya tienen el grupo en WhatsApp, no hagan nada, solamente observen. No escriban, ni saluden, ni nada. ¿Qué es lo que se supone que usted debería hacer cuando lo meten a un grupo nuevo? No haga nada, no reaccione. ¿Sí? Porque cuando uno empieza a decir, hola, ¿para qué es este grupo? Al tiro viene alguien y dice, hola, este es un grupo para... qué sé yo, para juntar dinero para un niño que tiene problemas económicos. Y ahí le empiezan a pedir los datos, señora, haga un depósito aquí, le va a llegar un regalo, etcétera, etcétera. Lo que usted no tiene que hacer es reaccionar en un grupo nuevo. Tiene que quedarse callado nomás y observar, ver qué va a pasar. Y salirse, que es lo primero que les vamos a enseñar. Vamos a esperar que Andrés nos diga que están los nuevos números ahí ingresados, así es que esperemos un momento. Y como les comentaba, la idea hoy día es enseñarles qué hay que hacer cuando aparece un grupo nuevo, cuando usted lo meten sin preguntarle a un grupo nuevo en WhatsApp, de gente que más encima que usted no conoce. Una pregunta, ¿cómo puedo hacer que no escuche? Tengo la aquí en el notebook, yo creo que puedo crear un ruido a ustedes. Yo la silencio, no se preocupe. Ahí se está replicando. A ver, yo la silencio también, a ver. Estoy buscándola. Ahí está. Desactiva el audio. Ahí está. Ah, no. Ahí. Dani y Isabel, yo creo que tú puedes silenciarlos a todos. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. No, es que no. No, son. Don Jacobo también tiene. Están dos. Ahí estamos. Ahí sí. Lo que podemos hacer, señora Luisa y don Jacobo, es que si quieren desactivar el audio, lo que tienen que hacer es que en el computador apaguen el audio y en el computador o en el celular. En uno de ellos hay que apagar el audio y el micrófono. Sí, pero mientras tanto aquí podemos ir, mientras Andrés nos da el vamos, están todos silenciados, así que no hay problema, ahí no se nos va a crear este acople. Acople, sí. Sí, me falta uno solo que me mandaron recién, a los otros tres números ya lo agregué, así que voy a agregar al último y con eso estaría. Perfecto. Sí, así que un minuto entonces para esperar y ahí vamos a ver ahí, qué es lo que pasa con este grupo nuevo. Ahí la señora Fresia es así, o sea, ya la agregaron. Súper. Súper. Vamos a esperar entonces un minuto. No sé cómo andamos con el tiempo, Isabel. Son las 11, así que estamos. Ah, perfecto. Sí, yo creo que estamos bien con el tiempo. Estamos súper bien. Listo, creo que ahí agregué a todos. Si alguien más falta, me avisa por el chat. Pero ya con eso podríamos seguir. ¿Con esto podemos seguir? Perfecto. Déjame bajar mis... eso, para quedarme yo solo con mi imagen. Entonces tenemos este grupo nuevo creado en WhatsApp que nadie me avisó, que no sé quién diablo me metió, y vamos a ver entonces qué es lo que pasa con este grupo.
que se llama Ayuda para postular al IFE. Lo primero que vamos a hacer es que cuando usted ingresa al grupo, si usted abre el grupo, ya estamos en el grupo entonces, quiero preguntarles qué les llama la atención del grupo. ¿Hay algo que les llame la atención en particular? La foto, que nadie dice nada, que nadie habla, por supuesto, yo les dije que por favor nadie hablara, pero ¿qué les puede llamar la atención del foto? ¿En qué se fijan cuando los meten a un grupo, cuando les mandan una cadena, por ejemplo? ¿Ustedes miran algo de ese grupo? ¿Observan algo? No, a mí me dice, te agregó a alguien que tú no conoces, que no tienes en tu... Sí. No lo tienes. Eso perfecto. Perfecto. Uno ve si hay una foto también de perfil, siempre. Perfecto, muy bien, señora Virginia. ¿Quién se la mandó? Sí. Exacto. Muy bien. Entonces, efectivamente, lo primero que queremos que usted haga como un ejercicio constante es ver la foto del grupo. A ver, ¿quién diablo es esta persona que me metió? ¿Por qué? ¿De qué se trata el grupo? Pero sí, ojo con esto también, porque miren lo que nosotros hicimos y lo hicimos a propósito. Ahí la ustedes se meten... La señora Luisa, al tiro le doy la palabra a señora Luisa. Si ustedes se meten a la foto del grupo, se van a dar cuenta que es una foto ¿de dónde, Andrés? ¿Del gobierno de Chile? Es una foto del gobierno de Chile, sí. Es del ministerio de que está promoviendo o que está gestionando el tema de la postulación al IFE, que en el fondo es un ejercicio para que ustedes vean que yo puedo crear un grupo, ¿cierto? Y puedo poner el logo o una imagen o lo que sea, haciéndome pasar por otra persona, que es el ejercicio que queremos hacer hoy día con ustedes. Porque cualquiera puede falsificar una cosa de esas, un logo. Exacto, se copia y se pega nomás, no es nada difícil para cualquiera que entienda. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que desconfiar siempre, porque hay muchas personas que podrían decir, mira, pero tiene el logo del gobierno, así que esto debe ser del gobierno. No necesariamente es así. Claro. Así que es súper importante que aprendamos siempre, que tengamos el ejercicio de mirar la foto de la persona que me está escribiendo para ver si efectivamente tiene algo de veracidad la fotografía que estamos compartiendo. En este caso, por supuesto que no es verdad, porque nosotros inventamos este grupo y le pusimos esa foto para que usted hiciera el ejercicio de observar la fotografía para que se dé cuenta que es fácil falsificar o copiar el logo del gobierno, del MinSal, de una farmacia, de una carnicería, de un restaurante, cualquier cosa, es copiar y pegar. Así es que para que no confíen en que la foto efectivamente es veracidad del grupo, ¿sí? Eso es importante. ¿Había una señora que tenía una consulta? La señora Luisa. Sí, la señora Luisa, le estoy solicitando que active el audio, espero que no se nos acople. A ver. Ahí. Ya. Yo mandé el número, pero se me olvidó ponerle el nombre. Termina en 46. El número de teléfono, porque no me llegó a mí el WhatsApp. ¿No le llegó? A ver, vamos ahí, Andrés, que luego. Es 996 y termina en 46. Según yo lo mandé, pero no tengo la certeza, no soy tan experta. Ahí están verificando. Démosle un momento ahí a Isabel y Andrés, que ellos recibieron los números. Señorita Paola, ¿sabe que yo le quería consultar? Pidieron, cuando nos inscribimos, nos pidieron el RUT, no el teléfono. Ah, puede ser, señora Luisa, ahí lo estamos verificando. Alguien más estaba hablando, pero déjenme sí, poder ver. Señorita Paola, yo le quería hacer una consulta. Resulta que a mí me han llegado, tengo tres contactos en mi teléfono, que con foto y todo, pero yo no los conozco, no sé quiénes son, así que yo los bloqueé nomás, pero no los sé eliminar. Yo ahora le voy a enseñar a eliminarlo, no se preocupe. Ya. Pero si los bloqueó, súper bien, porque eso es lo que tiene que hacer. Si no lo conozco, bloqueo. Sí, pero no lo sé. Yo los quiero eliminar, pero no lo sé hacer. Le vamos a enseñar a eliminarlo, no se preocupe. Ya, gracias. El número de la señora Luisa no lo tengo en el listado. Para que no lo diga por acá, ¿cierto? Porque la sesión está grabada. Si lo puede pegar en el chat de acá de Zoom y yo la puedo agregar ahora. No hay problema. Sí, yo también lo estaba buscando y efectivamente tengo solo el RUT, como decía la señora Luisa. Le estoy escribiendo por el chat, señora Luisa, por el chat para que me envíe su teléfono. Isabel, ¿le estás escribiendo por interno del chat? Sí, ahí se lo comparto, ya, Andrés.
Eso, súper bien. Señora Luisa, le están escribiendo en estos momentos por el chat de la pantalla, pero por interno, para que su teléfono no aparezca con el resto ni aparezca en la grabación. No va a estar ahí disponible. A ver, ahí. Estoy solicitando reactivar el audio, porque no sé si... Ahí. ¿Dónde tengo que, en compartir, tengo que leer lo que me mandan o escribir? En el chat, por ahí. No aquí en la pantalla es. Debería aparecer... Perdón, no sé, perdonen mi ignorancia, pero ¿a qué le dicen chat? Sí, porque a todos le dicen chat. No se preocupe. Ahí, en los tres puntitos, ¿está en el celular usted? Sí, acto bonito me salieron. ¿Y le salen unas notificaciones, así unos números de notificaciones? Dice chat, ahí, arriba donde dice 10, ahí chat ahí, parece. Eso, que... ahí. Aquí. Ya. Ahí tiene que haber un mensaje de Isabel. Y ahí usted escribe... Por aquí me envía el teléfono. Eso. Y ahí no va a aparecer en pantalla. Bien, ya. Estamos. Gracias. Acá. Yo lo comparto. Oye, consulto. Diga. Una consulta. Yo me inscribí, pero en realidad a mí no me ha llegado nada en este momento. Estoy en capacitaciones, ¿verdad? Sí, ahí está la dirección. Ahí, ¿quién habló? Ahí no vi. Sí, yo tampoco. Elvira Sánchez. Era Elvira Sánchez. Es que tenía... Ya. Deje que verifiquen ahí Isabel y Andrés. Muy bien. Y si no tienen su número, también le vamos a escribir por interno. Y le vamos a pedir que nos comparta su teléfono, pero por el chat interno, para que no aparezca en la grabación. Bueno, de acuerdo. Gracias. Denos un minuto y vamos a ir a revisar. En ejercicio práctico. No sé. Ya, tampoco tengo su teléfono de la casa, puso la señora Elvira, así que... le voy a mandar también un mensajito, señora Elvira. Ya, pero usted tiene un teléfono, ¿verdad? Ese tiene que ser el único, si no tenemos teléfono de casa, es el celular. A lo mejor falta un número. Sí, falta un número. El 9 debe ser. Listo, agregué a la señora Luisa. Ya, señora Luisa, debería aparecerle ahora el grupo. Pónganos ahí un dedito para arriba si aparece. Señora Luisa, ahí le estoy solicitando reactivar el audio, a ver si es que... Ah, es que está en el mismo teléfono, entonces debe estar... Debe estar mirando. A ver... Yo voy a buscar el de Elvira Sánchez. Al resto, mientras, le pedimos paciencia unos minutos, estamos agregando aquellos números que no venían en la organización inicial, así es que tranquilidad, vamos a hacer en un minuto, les vamos a enseñar lo que queremos enseñar. Señora okay, Luisa, ¿me llegó? Sí, me llegó, gracias. Súper bien. A mí no me ha llegado todavía. Ahí Andrés te comparte por WhatsApp. Es que pidieron la cédula de identidad. Sí. Pidieron el... Exacto. ¿A usted tampoco, señora Chedi, le llegó? No, tampoco. No lo tengo. No lo mandé. Pero hoy mandé el mensaje para que me inscribieran. Así que ahí, cuando mando el mensaje, sale el teléfono, parece. Ya, a ver, vamos a ver. Porque no puedo de esa manera, porque no es que si no, no veo. Se requieren dos. Mientras tanto, repito el resto que ya tiene el grupo en su teléfono, tranquilidad, vamos a pasar en unos minutos a ver qué hacemos con ese grupo, pero estamos ahí integrando a aquellas personas que no habían enviado el número o que tuvimos algún problema con el número. Así es que unos minutos y continuamos. Así que paciencia.
El mensaje lo mandé esta mañana a las 8:38. La señora Alcira tiene en su configuración que no lo agregue nadie que no sea su contacto. Así muy que, bien. Eso está bien, no la puedo agregar al grupo. ¿Quién sería Alcira? Elvira. La señora Elvira. La señora María Elvira. Ah, ya. ¿Y eso está Elvira, bien? Perdón. Eso está súper bien, así que no haga nada. No la pudimos integrar porque usted no es, nosotros no somos contacto suyo, así que súper bien, quédese ahí. Muy bien, gracias. Probablemente alguien le configuró el teléfono y lo hizo súper bien. Sí, mis nietos, yo no sé. Perfecto, felicitaciones, mi nieto, dígale que eso se hace. Súper. Gracias. Y señora Chedi, también tengo el teléfono, un teléfono como de casa, entonces le estoy enviando por el chat. ¿Sabe cómo llegar como al chat? Para que me comparta el... Sí, vení, querido. ¿En capacitaciones ahí mismo se lo pongo o no? No, en el mismo Zoom. Por el Zoom. Usted está en el computador ahora, ¿cierto, señora no. Chedi? Sí, ahora sí. Ahí, ya. Ahí en el computador, en la parte de abajo, no sé si aparece abajo o arriba, Isabel. Abajo. Abajo hay tres puntitos al final. Usted se mete en la pantalla y hay tres puntitos. Sí, hay un símbolo que sale en chat, así como de mensaje de texto. Chat, ya, aquí está. Ahí está, ahí le está escribiendo Isabel, ahí meta su número de teléfono. Ya. Ahí. Ya, ¿dónde lo escribo? A ver, ¿dónde lo escribo? Sale, escriba mensaje aquí. Y ahí lo escribe. Escribe ahí su celular. Me comparte, escribe mensaje aquí. Ya. Ay, me equivoqué. Tu. Vamos a esperar unos minutitos por mientras. Señora Liz, ya está agregada. Vamos a esperar ahí. Estamos esperando unos minutos entonces a agregar a aquellos que están pendientes en el grupo para enseñarles después cómo nos salimos del grupo, cómo reconocemos lo que está pasando y cómo bloqueamos la posibilidad de que alguien de afuera nos meta en un grupo sin consultarnos, que es lo importante. Así que esperemos ahí un minuto. Ahí recuerde, señora Chedi, ahí hacer enter para que se envíe el teléfono. No, ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Logró mandarte el número? No. A ver, ahí señora Che, le estoy solicitando reactivar el audio, a ver si pudo. Decían ahora. Ahí, ¿pudo escribir el teléfono? Sí, lo escribí aquí abajo. Ya, y acuerde, ahora ponga Enter, la flechita esa que, como para avanzar. ¿Esa? Esa. ¿Ese es su celular? Sí. Me faltó el 56. Ya. Está bien. A ver. Sí, ahí Isabel se lo está mandando a Andrés. Ya. Me falta un número más. 3, 3, 4. Ay, ya, sí. Sí, me lo manda de nuevo.
muy claro. Mándelo de nuevo, haga lo mismo. Quiero borrarlo, no sale. A ver. Uy. No puedo. ¿No le escriben los números? No. 99. Ah, eso es. Es 99. Ya. Súper. Ahí estamos entonces. Ahí no decir. Eso no es tan secreto. Ahí está el número que faltaba. ¡Ay, que me costó! No, pero tranquilidad, sí. Ya. No hay problema. Por algo es un ejercicio práctico. Sabemos que todas las partes tenemos que hacer cosas, así que no hay problema. Listo, gracias. Listo, super. Ahora sí. Estamos. Ya, Andrés, tú me das el visto bueno. Aló, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? La escuchamos, ya, señora María. Ya, sabes que estoy en ejercicio práctico, no vi el grupo porque de repente apreté algo y me quedé, las escuchaba y no las veía. Entonces dice, ya estamos en el grupo, que le llama la atención, vio la foto del grupo, no la vi. Así que ahí estoy. No, ¿le aparece? ¿Usted tiene en su celular el grupo en WhatsApp? Sí, pues el que me mandaron primero y ahí salí que estaba. Ah, perfecto. Ya, pero ahora perfecto, estamos en ejercicio, ¿no? Práctico. Ahí quedé. Exacto. Ya. Ahí estamos todos, así que tranquilidad. Ya. Ahora estamos listos. Muchas gracias. ¿Estamos listos? Sí, bueno. Estamos ok. Ya. Entonces, ahora asumiendo que la gran mayoría de ustedes, excepto aquellos que tenían configurado para no recibir el grupo en caso de que un externo los haya ingresado, lo primero que nos vamos a fijar en este nuevo grupo que nos metieron fue en la foto. Y como decíamos recién, vamos a tener siempre mucho cuidado con verificar la foto y aprender desde hoy día, si es que ya no lo habían aprendido antes, que la foto puede ser trucada o falsificada fácilmente, así es que no confíen en la foto del grupo, ni en las fotos de las personas tampoco, porque eso también se puede falsificar, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, que también es importante cuando nos meten en un grupo, que sepamos verificar cuántas personas hay en el grupo, porque mientras más personas hay en el grupo, más difícil que el grupo sea muy serio, ¿sí? Porque en teoría los grupos masivos se hacen justamente para crear estafas. Así es que cualquier grupo que usted vea que tiene muchas personas y que más encima de esas personas no conozco a nadie, significa que hay una gran posibilidad de que sea algún intento de estafa. Entonces, desconfiar de inmediato de esos grupos que tienen. O logos que son muy cuestionables, como por ejemplo este que es del gobierno, cuestionable desde el punto de vista que yo sé que lo pueden falsificar, o la cantidad de personas que tiene el grupo. Mientras más personas, más desconfíe de la seriedad que puede estar teniendo ese grupo en particular. Ahora que Protege tu Huella ya me metió en un grupo, ¿qué hago? Porque la idea es que yo no quiero interactuar, yo no sé por qué me metieron, yo me quiero salir. ¿Cómo lo hago para salirme del grupo? Entonces, vamos a ir de nuevo en el mismo grupo, usted hace clic arriba en los tres puntitos, y me va a aparecer la siguiente información que tengo en pantalla. Va a salir información del grupo, seleccionar mensajes, silenciar notificaciones, vaciar mensajes, y la última opción dice salir del grupo. Eso es lo que queremos que usted haga a continuación. Métase al grupo que le acabamos de crear, vaya a los tres puntitos que están a la derecha y seleccione salir del grupo. Porque queremos que usted aprenda hoy día a salirse del grupo. Alguien me metió en un grupo, yo no lo conozco, me voy a salir del grupo. No lo voy a saludar, no voy a preguntar quién es, simplemente voy a salirme del grupo. Entonces ahí Andrés nos puede ir comentando si es que ha habido algún cambio entre los que estaban. Repetimos entonces. La idea es que usted ingrese al grupo en WhatsApp que se llama Ayuda para postular al IFE. Vaya a los tres puntos que están arriba a la derecha,
y seleccione salir del grupo. Apriete ahí salir del grupo para salirse del grupo. Salir del grupo. Salir del grupo, sí. Hay tres personas que se han salido del grupo, así que... Ya, muy bien. Llevamos tres personas que ya se salieron del grupo. Muy bien. Yo no encuentro los tres puntitos arriba de mi celular. No los encuentro. Lo tiene que hacer clic primero en el grupo de ayuda para postular al IFE. Tiene que entrar al grupo. Ah, tengo que entrar al grupo. ¿Y dónde, qué hago para entrar al grupo? Hace clic en el grupo. ¿En práctico? ¿Dónde dice ejercicio práctico hago clic? No, no, en su celular. ¿Usted está desde el celular? Sí, del celular. Ah, entonces no, va a tener que salirse de la llamada, así que no. No lo haga, lo hace después. Ya. ¿Sí? Pero mientras tanto, la idea es que observe, el video va a quedar grabado, entonces usted después va a poder ver el video y va a poder hacerlo. Porque ahora, como usted está desde su celular, para salirse del grupo, va a tener que salir de la llamada y entrar a WhatsApp, y se va a desconectar, y no queremos que se desconecte. Así que quédese. Ya, gracias. Bueno, señora Luisa, levantando la mano. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí. A mí me sale en el WhatsApp nuevo, sale salirme del grupo. No tengo que ir a los tres puntitos. Ah, perfecto. Mejor. Salgas al tiro entonces. Sí, gracias. Mejor. Pero yo fui a los tres puntitos y me salí del grupo, pero igual sigue el grupo. Sí, lo que pasa es que se salió del grupo, pero no ha eliminado el grupo. Ahora le vamos a enseñar cómo elimina el grupo. Y de esa misma forma va a poder eliminar los contactos. Ah, ya está bien entonces, ya, gracias. Una consulta. Así que lo hizo bien, señora Naida. Ya, gracias. Yo puse salirme del grupo y me salió del grupo, salí del grupo. No sé si estoy en la situación esa en que ya no aparezco, porque yo estoy con celular. Perfecto. Ya, señora, lo vamos a esperar un momento y Andrés nos va a confirmar las personas que se han salido del grupo. Los que hicieron el ejercicio se salieron del grupo, pero el grupo sigue ahí. Usted no puede escribir porque se salió del grupo, pero el grupo todavía está ahí. Entonces ahora vamos a hacer el paso de cómo elimino el grupo, para que ya no esté en mi grupo de WhatsApp. Yo ya eliminé el grupo. Perfecto, señora María Casanova. Muy bien. Vamos con 10 personas que ya se han salido del grupo. Ya eliminé el grupo. Súper bien. Muy bien. Ya eliminé el grupo. Muy bien. Vamos a esperar entonces un minuto más. Señorita, yo tengo muy mala la señal acá. A rato le escucho, a rato no le escucho nada. A rato eso es, a rato no se ve nada porque el internet es muy malo. No se preocupe, señora María Antonieta, va a quedar la grabación del video, así es que después usted lo va a poder ver con tranquilidad y va a ir pudiendo hacer paso a paso lo que nosotros le estamos enseñando. Si no se oye, la grabación va a quedar en Senama, en capacitaciones, ¿en qué? ¿Dónde la vamos a ver? Isabel, capacitaciones de Senama. ¿Ah? Capacitaciones de Senama. En Valparaíso tenemos un WhatsApp. Sí, ahí vamos a subirlo al YouTube y ahí les vamos a compartir el link a través también de sus grupos de WhatsApp. Ahí con los encargados, con la Kim, con David, con Sergio, Sebastián, todos los equipos de Senama. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahora que ya se salieron del grupo, ¿cierto? Ya no, los que lo pudieron hacer, y Andrés ahí después nos va a confirmar cuántas personas se salieron del grupo, para poder eliminar el grupo, usted va de nuevo a entrar al grupo, hay que entrar de nuevo al grupo, volver a apretar los tres puntitos y va a salir la opción salir, eliminar el grupo. En esos mismos tres puntitos va a aparecer la opción eliminar el grupo. Es que yo lo eliminé. Ah, perfecto, entonces usted está bien, no haga nada más, está listo. No, un grupo, espera. Sí. Entonces, a mí no me aparece eso que dice que debe decir. Aparece información del grupo, archivos del grupo, buscar, silenciar notificaciones, fondo de pantalla, reportar, vaciar el chat, exportar el chat y crear acceso directo.
Sí, es lo único. ¿Sabe eliminar el grupo? A mí no, no me sale tampoco. No me aparece pero a mí en el grupo me aparece saliste del grupo. No, yo no sé si por eso. Deme un minuto. Me sale a mí salir del grupo. ¿Al resto le sale salir del grupo? No, pero aparte, ¿eliminar el grupo? Sí. No, no me aparece, solo, me aparece salir de reunión. Sí, igual me sale salir del grupo. Archivo del grupo. Ya, no, ahora sé qué pasó. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente para eliminar el grupo. Usted va a poner su dedo sobre el grupo. Apriete el grupo en el WhatsApp. En cualquier lado. Sobre el grupo. ¿A dónde dice ayuda para postular a IFE? Sí. Claro, ahí donde dice ayuda para postular el IFE, usted pone el dedo sobre el grupo y le va a aparecer en el grupo, le va a aparecer un clic como un visto bueno. Sí, ahí ¿sí? me aparece eliminar grupo. Eso es lo primero. Ya, no haga nada hasta ahí. Después mire más arriba en WhatsApp y se va a dar cuenta que arriba aparece como un tarro de basurero. Ahí mismo en WhatsApp va a salir un tarro de basurero. Deberíamos haber puesto las fotos ahí, Andrés, se nos fue. Nada. Déjenme ver, a ver. Yo lo estoy viendo y me sale eliminar chat. Salen como tres textos ahí. Sí. Ah, es que depende ahí del... Si es iPhone, ¿depende del teléfono? Si es, claro, si es iPhone, claro. Ahí lo, mira, ahí el lo mío que... no es un iPhone, el mío es un Android. Y arriba ahí sale, aquí arriba sale un basurero. No, a mí no me sale el basurero, me sale salir de reunión, salir y después salir de reunión. Ah, don Julio, es que usted está en Zoom, no está en WhatsApp. Ah, okay. Ya. Tiene que tomar ahí el celular. Don Julio, no se salga de la reunión porque después usted ya va a poder ver este video y va a ver el video y va a trabajar con su teléfono. No se salga porque si no se va a salir de la reunión. No me sale a mí. ¿No le sale el resto? Lo voy a volver a hacer, lo voy a tratar de mostrar desde mi celular. Miren, no sé si se ve. Yo voy a hacer clic sobre el grupo. Y me va a aparecer ahí un tic. Y después de eso, más arriba, me aparece un tarro de basurero. Yo con ese tarro de basura, yo hago clic ahí, en el tarro de basura, y me va a aparecer ese mensaje. El tarro de basura. Que dice eliminar el grupo, y me salen dos opciones, cancelar o eliminar. Lo pinchamos. Lo pincha, después va arriba al basurero. Hace clic en el basurero y le va a salir dos opciones, cancelar o eliminar. Ah, sí. Y usted aprieta eliminar y desaparece el grupo. Yo aprieto la parte donde dice el nombre del grupo y me aparece abajo. Abajo ya no formas parte del grupo, eso nomás, no lo puedo eliminar porque no me sale el basurero ni lo otro. Déjeme ver las fotos. Aguánteme. Por ejemplo, yo puedo mostrar si alguien está con el, si tiene iPhone. Yo te puedo apoyar ahí. Por ejemplo, en vez del basurero. Para eliminar lo que quieras. A ver, por ejemplo. Bueno, se elimina. Sale así. A ver si se ve. ¿Eliminamos el grupo? ¿O solo lo eliminamos? Elimina el grupo. La idea es que no le molesta y después en su teléfono. Ya. Ah, los que tienen iPhone sale distinto. Sale así. Sale un mensaje como el que tiene Isabel. Si usted tiene iPhone, ese es el mensaje que sale. Eliminar chat. Claro, eliminar chat ahí.
A mí me sale eliminar el grupo. ¿Sí? Por si acaso. Ya, pero, y esto claramente para nosotros es aprendizaje, porque para la próxima charla vamos a poner esto paso a paso aquí en... Uy, se quedó pegada la Paula. Sí. Sí, como que se le fue la señal, parece, Paula. Sí, parece que se le fue la señal. Ahí está la señora Naida. Sí, pero sabe que yo me dice a mí, ya no formas parte del grupo, pero no se ha ido, el grupo está ahí. No, no, porque yo toco el icono del que mandó él, pero se agranda y dice ayuda para postular a lo IFE, pero se agranda nomás, no aparece. Ah, ya, no haga clic en la foto, haga clic al lado de la foto. O sea, deje el dedo al lado de la foto. ¿Para cualquier lado? ¿Al lado izquierdo? Da lo mismo, mire, yo lo voy a mostrar desde el... ¿Dónde están los números de telefónico? Pues yo también lo descubrí. No, no. Mire, mire la pantalla ahora. ¿Ve que yo tengo ahí mis números? Yo voy a hacer clic sobre un grupo, dejo mi dedo y me sale marcado. Vea si puede hacer eso. No. Tiene que dejar el dedo sobre una persona o un grupo. Se agranda la... No, dice, no puedes actualizar el icono del grupo porque ya no eres participante, dice. Ya. Señora Naida, mire la pantalla en estos momentos. Ese es mi WhatsApp. Lo que usted está haciendo clic aquí en la foto. No es eso lo que necesito. Necesito que haga clic, no en la foto, sino en el grupo o en la persona. Haga clic en la persona. No en la foto. Ya, a ver, enviar mensaje, ver perfil de Margarita, confirmar código de seguridades. No, tampoco, ninguno de esos. Tiene que estar en su teléfono principal. Abra, cierra WhatsApp y abra WhatsApp de nuevo. Nos vamos a demorar aquí unos minutos, chicos, pero es importante que aprendan a eliminar a los contactos. Ya, ahí lo hice. Cierra WhatsApp y abre WhatsApp de nuevo. Sí, lo hice ya. Y ahora muéstrame en la pantalla qué es lo que tiene. Pero no, yo no veo los grupos de WhatsApp, no veo sus personas. Ah, es que está muy clara la... ¿Estoy bien, Andrés, cierto? Lo que yo estoy viendo ahí es una conversación de WhatsApp. Yo necesito que usted entre a la pantalla principal. Mire, esa. Don Chuta, no se ve. A esa, donde están todas las personas. Ah, ya. Ya, ahí está. Ahí. ¿Ahí está? Ahí entré, ahí entré. Ahí sí, ya. Ahora, en esa pantalla, usted haga clic, o sea, no haga clic, ponga el dedito sobre el grupo de ayuda para postular al IFE, pero no en la foto, al lado. Y deje el dedito encima del grupo, hasta que le salga un clic. Ahí me salió un clic. En la foto. Perfecto. Un clic en la foto. Perfecto. Ahora arriba en su celular, ahí mismo en WhatsApp, se va a dar cuenta que hay un basurero. Sí, sí, ahí hay uno. Haga clic en el basurero. Ahí sí. Ahí dice. Y ahora apriete eliminar. Eliminar grupo. ¿Le apareció? Ahí se sí, fue. Ya. Eso mismo. Ya. Tiene gracias. Que hacer con los contactos que usted bloqueó. Ah, ya, ya. Listo. Gracias. ¿Perfecto? Ya, qué bueno. Ahí lo logramos. Muy, muy bien. Ahí está, ya. Muy bien. Esperamos también que le haya servido al resto para ir viendo entonces cómo eliminamos los contactos también ahí de WhatsApp, que también a veces nos sobran porque nos molestan. Esta persona yo la bloqueé, ¿por qué la tengo aquí? Así se elimina. Perfecto. ¿Eso queda eliminado para siempre? Para siempre. A menos que la persona le vuelva a escribir y usted lo vuelva a aceptar. Así es. Si la persona vuelve a escribir, vuelve a aparecer el mensaje ahí en el listado de mensajes de WhatsApp. Y hay que volver a eliminarlo. Ahora, si usted lo bloquea, no le van a llegar mensajes. Exacto. Había una señora que tenía bloqueados ciertos contactos. Esos contactos no les van a volver a escribir porque están bloqueados. Así que no hay problema. ¿Sí? Muy bien. Pasemos a la última parte que tiene que ver con esto que les queremos enseñar, que es cómo puedo hacer para que solo personas que sean contactos me puedan agregar a grupos en WhatsApp.
¿Qué significa? Que después de esto que nosotros les vamos a enseñar, si nosotros, Protege tu Huella, hiciéramos un grupo, no los podríamos poner a usted en el grupo porque usted, su celular va a estar privatizado, va a estar privado. No va a poder un externo meterlos a ustedes a un grupo en WhatsApp. ¿Cómo se hace? Con tranquilidad, insisto, no tiene por qué ir haciéndolo ahora al tiro, después vea la grabación y de a poco, paso a paso, va haciendo y va aprendiendo cómo se hace. Lo primero, como siempre, ir de nuevo a los tres puntos arriba a la derecha. Ese es el primer paso. Con tranquilidad, no tiene por qué ir haciéndolo ahora, pero lo importante para nosotros es que vaya entendiendo el paso a paso. Paso uno, tres puntitos arriba a la derecha. Paso dos, una vez que uno hace clic ahí en los tres puntitos, aparece esas funciones, nuevo grupo, nueva difusión, nos vamos a ir al final, ajustes. Paso dos, ajustes. Paso tres, nos vamos a ir ahora a cuenta, que es lo primero que aparece cuando uno hace clic en ajustes, cuenta. Paso cuatro, de nuevo repito, no tiene por qué ir haciendo esto al tiro, vaya después viendo el video paso a paso, vamos a ir a cuenta y después nos vamos a meter a privacidad. Cuenta, privacidad. Y cuando entremos a privacidad, nos vamos a ir abajo. Vean que ya delante hicimos una mención a la foto de perfil, ya privatizamos nuestra foto de perfil. Y más abajo aparece esta opción que dice grupos. Y cuando entremos a grupos, vamos a hacer clic ahí en grupos y nos va a aparecer esto. WhatsApp por descarte tiene que cualquier persona puede añadirme un grupo. Usted antes de este ejercicio práctico tenía ahí todos. La idea es que lo cambie y lo deje en mis contactos. Y después de apretar mis contactos, vaya abajo al botón verde y le ponga OK. Okay. Okay. Así lo tengo yo. Con eso, muy bien, si lo tiene así, así es como tiene que tenerlo. Si lo tiene así, justamente la idea es que usted proteja y que personas que no conozca no las puedan meter a un grupo. Si usted hace esto hoy día, mañana, si es que nosotros quisiéramos armar un grupo nuevo, no lo podríamos integrar usted a un grupo porque su teléfono no lo va a permitir. ¿Se entiende? Y de esta forma lo protegemos de que una persona externa lo pueda meter a usted a un grupo sin preguntarle y usted pueda ser, por ejemplo, sujeto de estafas. ¿Sí? Esa es la idea. Esto no significa que no va a poder pertenecer a grupos. Usted igual va a poder ingresar a grupos. La diferencia está en que solo las personas que usted conozca la puede meter a un grupo. ¿Se entiende? Entonces, Paola, ¿qué hago si yo quiero que una persona que yo no conozco, por ejemplo, la señora de las verduras, que me dijo que me iba a meter a un grupo para avisarme cuándo estaban las paltas en oferta, que están tan caras? Y yo no tengo a la persona de la verdulería en el grupo. ¿Qué hago ahora? Bueno, le va a tener que decir a la persona de la verdulería que le escriba a usted. Usted tiene que aceptarla como contacto, o sea, va a tener que poner ahí en su celular señora de la verdulería, y cuando usted lo acepte como contacto, ahí la señora lo va a poder meter en un grupo. Esa es la idea, que de ahora en adelante, cualquier persona que quiera meterlo a usted en un grupo, usted primero tiene que saber quién es esa persona que está haciendo el grupo. ¿Se entendió? Es para proteger y que no lo metan en grupos que no corresponde o que usted no conozca. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vale? Súper bien. Esa era justamente la idea y con esto vamos a proteger que nos puedan meter en grupos que no corresponden. Esto último, que es la última recomendación que tenemos, es una verificación de dos pasos que WhatsApp sugiere para privatizar nuestro WhatsApp, ¿sí? No es fácil, por lo tanto, les sugiero de nuevo que esto, si lo van a hacer, lo hagan paso a paso en su casa con el video después. ¿Para qué sirve esta verificación de dos pasos? Esta verificación sirve para que cada cierto tiempo, de repente cada 4 horas, cada 2 días, una vez a la semana, en WhatsApp va a aparecer una pantalla que diga ingrese su código PIN. Es un código de 6 números que yo les voy a explicar aquí, que usted va a ingresar a la configuración para proteger su cuenta. Estos 6 números no les van a aparecer a cada rato cuando usted se meta a WhatsApp, pero puede que le aparezca una vez al día, puede que le aparezca 2 veces al día,
puede que le aparezca una vez cada dos días, de repente aparece. ¿Para qué está hecho? Para que por si le roban el teléfono y la persona que le roba el teléfono se mete a WhatsApp y aparece este código, si no ingresa el código, WhatsApp se bloquea. ¿Sí? Que no es lo que está pasando ahora. Ahora alguien me roba el teléfono y si yo no tengo mi teléfono con algún dígito verificador o con la huella o con algún patrón, cualquiera que me robe el teléfono va a poder ingresar a WhatsApp. Esta verificación de dos pasos sirve justamente para eso, para que si alguien hace uso de mi teléfono y no tiene ese código, no puedo utilizar mi WhatsApp. ¿Se entiende? No es fácil configurarlo, tiene hartos pasos, los vamos a ver a continuación. Si usted quiere, nosotros le recomendamos que lo active en su teléfono, pero es importante que guarde el código para que si se lo pide WhatsApp, usted o se lo aprende o lo tenga anotado en alguna parte para ingresarlo y así poder continuar funcionando con WhatsApp. ¿De qué se trata entonces? De nuevo, ¿cómo hago, Paola, para poder configurar esta verificación de dos pasos? De nuevo, como ustedes se imaginarán, tenemos que ir a los tres puntos a la derecha. De ahí nos vamos a ajustes de nuevo. Si se dan cuenta, es lo mismo. De nuevo vamos a ajustes. De ahí vamos a cuenta, al igual que con los grupos, ¿cierto? Cuenta. Después del paso 4 nos metemos ahora, no a privacidad, sino nos metemos a esta opción que dice verificación en dos pasos. Cuando hacemos clic ahí, en verificación de dos pasos, nos aparece la siguiente pantalla. Dice, para mayor seguridad, activa la verificación en dos pasos que requerirá un PIN. Un PIN es un código cuando vuelvas a registrar tu número de teléfono en WhatsApp. ¿Sí? Esto también sirve en caso que usted cambie de teléfono. O sea, mi teléfono se echó a perder, me compré uno nuevo, pero quiero mantener mi WhatsApp. No quiero, me compré el teléfono, no me compré otro número. Yo voy a mantener mi chip, voy a mantener mi número y quiero abrir el WhatsApp ahora en otro teléfono porque el antiguo se me echó a perder. Esto sirve justamente para mantener el WhatsApp. Usted va a instalar WhatsApp en el teléfono nuevo y lo primero que va a hacer WhatsApp es pedirle este código. Usted lo va a ingresar y le van a aparecer de inmediato todos sus contactos y todo lo que usted tenía en el otro WhatsApp, en el otro teléfono. ¿Sí? Para eso sirve. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo entro a verificación en dos pasos y pongo abajo activar. Cuando aprieto activar, me sale la siguiente pantalla. Me dice ingrese un PIN de 6 dígitos que se te pedirá cuando registres tu número en WhatsApp. Estos números nosotros les recomendamos que lo escriban en un papel y que lo guarden en alguna parte. No, por ejemplo, es una buena idea que si usted es un caballero, una señora, lo guarde en su billetera. Pero escriba un papel con 6 números que no sean ni su fecha de nacimiento, ni su número de teléfono, ni las fechas de nacimiento de sus hijos, ni sus nietos, porque toda esa información está en internet. Los que quieran estafarlo van a obtener esa información y van a meter todos los números que puedan hasta chuntarle. Así que la idea es que usted invente un número distinto que se le ocurrió y lo anote en un papel. En ese papel no diga código de WhatsApp, sino que deje el papel ahí con los números y lo guarde en alguna parte. De manera que si alguien encuentra ese papel no es nada, son 6 números, no significan nada excepto para usted. Cuando usted ingresa los 6 números, como a continuación lo estamos viendo, ¿cierto? Hay que ingresar ahí 6 números y después WhatsApp me va a decir, ahora ingreso un correo electrónico. ¿Por qué me pide un correo electrónico? Porque si se me llega a olvidar el código, WhatsApp me va a mandar un correo a mi correo y me va a decir, Paola, tú estás tratando de entrar a tu WhatsApp, pero se te olvidó la clave. Haz clic aquí para recuperar tu clave. Y yo voy a hacer clic ahí y me va a aparecer eso. Dígame, señora Luisa. Se quedó. ¿Aló? Señora Luisa. Parece que está con problemas de conexión la señora Luisa, porque escuché que dijo está muda, entonces debe haber tenido un problema ella de conexión. Sí, puede ser. O me quedé yo muda, ¿puede ser? ¿No? No, se escuchó, pero ¿no? Por lo menos escuché todo. Sí, se escucha. Perfecto. Sí, ya. Entonces, como les comentaba, la otra verificación que nos pide WhatsApp es que ingresemos un correo electrónico para recuperar este PIN en caso que se nos olvide.
¿Qué pasa? Que si alguien nos roba el teléfono, ingresa mal el PIN, le va a aparecer, ¿quiere que le mandemos un correo para recuperar? Esta persona que me robó el teléfono va a apretar que sí, pero el correo le va a llegar a usted, no le va a llegar a la persona que le robó el teléfono. Entonces, es importante que ingresemos este correo para que en caso que se nos olvide, podamos recuperar la clave. Una vez que hacemos eso, entonces después podemos poner OK, porque dice la verificación en dos pasos está activa. Les repito que este código no se los va a pedir WhatsApp a cada rato, se los va a pedir una vez al día, de repente cada 3 días, de repente una vez a la semana, va a aparecer de repente. Pero cuando aparezca, la idea es que usted ingrese los números y con eso WhatsApp va a verificar que usted es quien está utilizando su número de WhatsApp. ¿Sí? Y ahí dice verificación de pasos activa, ponemos OK abajo, que está OK, y con eso ya tenemos ahí protegido nuestro número en caso que nos lleguen a robar el teléfono. Y eso, yo creo que con eso ya los mareamos harto rato, sí, son casi las 2, así que cumplimos ahí dentro de la hora. Así que ahora sí, los escuchamos. Comentarios, preguntas. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto. Mire, yo tengo mi huella en mi teléfono y tengo también un PIN. ¿Eso es lo mismo para WhatsApp? Debería ser, no es lo mismo para el teléfono que para WhatsApp, no. Pero si usted tiene protegido su teléfono, también sirve muchísimo, porque si no pueden ingresar a su teléfono, no pueden ingresar a WhatsApp. Pero entonces puedo inventar otro, porque no sé, eso me lo hizo mi hijo, entonces no me explicó si lo hizo también para mi WhatsApp. Claro, o incluso usted le puede preguntar a su hijo que haga este sistema con su WhatsApp y que él anote su número. Para cualquier cosa usted le avisa a él. No, yo. Lo voy a hacer, ¿sí?, para WhatsApp. Ya. Muy bien. Señora Sibila, ahí está con el dedito levantado. Sí, la siguiente consulta. Mire, yo me manejo con el banco a través del celular. Y ahí me han puesto ya varias veces y no quiero poner la huella. Pero a veces yo he tenido dificultades cuando voy a registrar cosas en que hay que poner un dedo y no me aparece, como que mi dedo no se presta para ponerlo y que me verifique que soy yo. ¿Es conveniente hacerlo o no? No sé qué hacer. El miedo que me da es que yo coloque hacerlo con huella y después me quede en que no pueda activarlo con huella. ¿Con su teléfono, dice usted? ¿Sí? La verdad es que los teléfonos inteligentes ahora tienen un sistema en el cual usted pone, cuando está activando este sistema, tiene que poner la huella varias veces, de distintas formas. De manera que el lector, cuando usted ponga el dedo de distintas formas, siempre lo va a reconocer. Es muy raro que no reconozca la huella, porque están pensados para eso. Sin embargo, hay personas, yo he conocido personas que tienen la huella digital súper finita, y que incluso cuando quieren comprar bonos, por ejemplo, no les reconoce la huella. Son pocas personas, pero les pasa. A esas personas es preferible que no ocupen la huella y que lo cambien por un sistema de números. El teléfono también tiene una configuración para que usted, en vez de meter la huella, meta un número de 4 dígitos, de 5 dígitos. Y de esa forma, solo usted sabe el número y solo usted puede entrar a su celular. Así que si le cuesta, señora Civil, no lo haga. No es necesario. Ya, gracias. Bueno. Yo tengo las dos cosas, entonces, y la huella, porque también tengo problemas con la huella, entonces ahí coloco el PIN, ya están los números. No tengo problema. Exacto. Exacto. Mejor tener las dos cosas, no seguro. Es más seguro. Mientras más seguro, mejor. No bien nunca. Mientras más seguro puedan tener sus teléfonos, mejor para evitar cualquier cosa. ¿Alguna otra consulta? Por ahora no. Yo sé que usted nos va a mandar después todo este video, ¿no es cierto? Sí. De clase ya. Así es. ¿Sí? ¿Andrés? ¿Algo más? No, por el lado del grupo que creamos, solamente se quedaron, o sea, solamente se salieron las 10 personas que salieron hace un rato, así es que solamente invitarlos una vez que termine la sesión de Zoom y ustedes cierren el Zoom en su teléfono, los invitamos a que recuerden, si es que se acuerdan cómo salir del grupo, ¿cierto? O si no, ven el video una vez que lo manda Isabel, ¿cierto?
ven el video en el computador, a lo mejor en un tablet, y desde el teléfono vayan viendo el video y en paralelo vayan haciendo las opciones y siguiendo las opciones para que se salgan del grupo. Nosotros de todas maneras vamos a eliminarlos a todos del grupo y ustedes solamente les tocaría después eliminar el grupo para que lo puedan hacer. Porque nuestro compromiso hoy día era que el grupo se hacía en la charla y se eliminaba al final de la charla, así es que los vamos a sacar a todos del grupo, pero a usted le va a quedar el grupo en WhatsApp si es que no lo elimina. Así es que la invitación es que lo elimine para que no le moleste, pero nosotros no le vamos a mandar nada y nadie del grupo le va a mandar nada tampoco. ¿Sí? Bueno, con esto, si no hay más consultas, queremos agradecerles la atención. Esperamos que no haya sido muy aburrido. La idea es que vean el video después y que logren implementar lo que nosotros les estamos contando. Y bueno, esto es solamente como una ayuda, como una protección para que ojalá evitemos de todas las formas posibles que nos llamen y que nos estafen y que se comuniquen con nosotros personas que no corresponden. Así que desde mi parte me despido. Gracias. Vamos a hacer una encuesta final. Muchas gracias y también harta paciencia. Muchas gracias. Sí, no hay problema.